Good morning, Christopher. Good morning, Marta. Good morning, Yuriko. Good morning, Puga. Good morning, Ailani. Good morning, Nati. Good morning, Rangel. Good morning, Daniel. Good morning, Valeria. Good morning, Daphne. Good morning, Celeste. Good morning, Joshua. Good morning, Stephanie. Okay, so let's start our class. Good morning, children. How are you? I'm fine, thank you. Okay. So, let's start our class. It says, open your student books on page 80 and 81, okay? Hi, Alexander. Okay, open your student books on page 80 and 81. Student books on page 80 and 81. Student books, page 80 and 81. Okay, so we have shape up four. Number one, read and listen. Choose four words to complete the blanks. Again, it says, read and listen. Choose four words to complete the blanks. Dice, lee y escucha. Escoge cuatro palabras para rellenar los espacios en blanco. Okay? So the options that we have are interested, drink, take, study, want, just, and like. Again, we have interested, drink, take, study, want, just, like. Okay, so what do you think interested means? What does interested mean? ¿Qué significa interested? Does anyone know? ¿Alguien sabe? Okay, interesting means interesante. Very good, Christopher. Interesting means interesante. Next one. What does drink mean? ¿Qué significa drink? Eso ya lo hemos visto. Es un verb. Eso ya lo hemos visto. Es un verbo. Drink. What is drink? No, Christopher. Agua es water. Drink es qué? What is drink? What is drink? Very good, Marta. Very good, Sofía. Very good. Alexander, Alexander, nada más tomar, porque agua, si no diría drink water, ¿ok? Entonces, nada más es tomar o beber. Very good. Next one, take. También take, ya lo hemos visto. What is that? What does that mean? What does take mean? Take. Very good, Marta. Take es tomar algo, ya no de beber, sino tomar, o sea, una cosa. Okay? Next one. Very good. No, beber es drink. Next one, study. Cuando yo les digo study really hard, ¿qué significa que les estoy diciendo? Cuando les digo study.
Cuando les digo study, ¿qué significa? Very good, Christopher. Very good, Natalia. No, sorry. Marta, very good. Study means estudiar. Very good, Alejandra. Very good, Yuriko. Very good, Joshua. Very good, Alexander. Very good, Valeria. Okay? Very good, Oman. Very good, Puga. Very good, Ailani. Very good, Celeste. So, study means estudiar. ¿Y qué es want? Want, what does that mean? Want. What does want mean? Very good. It's querer, okay? Next one, just. Just. ¿Se acuerdan que habíamos hecho oraciones con el just? O sea que apenas, ¿ok? And the last one, like. Like, what is like? What is like? What is like? Very good. Alexander, me gusta o gustar, okay? Very good. So let's start the reading. Vamos a empezar la lectura. So it says, Rainforest Adventure. Rainforest Adventure. Follow the reading, please. Sigan la lectura. Dice, I'm going to read it first with the blanks and then with the words. Primero se los voy a leer con los espacios y después se las voy a volver a leer con los, ya con las palabras y ustedes van escribiendo. Si ustedes saben cuál va, vayan escribiendo y después lo checan cuando yo lo diga. ¿Understood? Entonces dice, Tessie, we should watch the fire. A fire is dangerous in a forest. Joy, yes, the rainforest is so important. We all need to care of it. Number two, Tessie. Oh, I've just seen some toucans. Can you hear them? Some toucans sound like frogs. Number three, and look, parrots too. They're beautiful. I'm really in birds and animals. Do you? To be a scientist? Yes, I do. Then you should hard. Number four. We can put these palms, leaves over us tonight to keep us warm. Number five. Is there any more water? There's one bottle left. I've just finished one. Six. Look at this tree, Joey. Felipe said that there are 25 million different species of insects in this rainforest. Number seven. And look at this huge bug. And look at this huge beetle. I think it's a Titan beetle. Number eight. Oh, something has just bitten my leg. Okay. Again, now I'm going to read it with the words. Ahora se lo voy a leer ya con las palabras, okay? So it says, number one, we should watch the fire. A fire is dangerous in a rainforest. Yes, the rainforest is so important. We all need to take care of it. Number two. Oh, I've just seen some toucans. Can you hear them? Some toucans sound like frogs. Number three. And look, parrots too. They're beautiful. I'm really interested in birds and animals. Do you want to be a scientist? Yes, I do.
Then you should study hard. 4. We can't put these palm leaves over us tonight to keep us warm. 5. Is there any more water? There's one bottle left. I've just finished one. 6. Look at these trees, Joey. Felipe said that there are 25 million different species of insects in this rainforest. 7. And look at this huge beetle. I think it's a Titan beetle. 8. Oh, something has just bitten my leg. Okay, so did you write the words? ¿Escribieron las palabras? Did you write all of the words, Christopher? Very good. Entonces ya todos escribieron las palabras. A ver, vamos a checar. Entonces, on the first blank, en el primer espacio, what do we have? Dice, we all need to care of it. ¿Cuál pusieron ahí? We all need to care of it. We all need to take care. Ah, ya se las dije. Very good, Nati. Entonces, the first one is take. Okay? Very good. So, on the first one, you're on the second blank, en el segundo espacio, on the second blank, what is it? It says, and look, parrots too, they're beautiful. I'm really in birds and animals. ¿Cuál pusieron ustedes? Very good. The next one, it's interested. O sea, que está interesado en los pájaros y animales. Okay? So, interested, it's the second one. Next one, it says, do you to be a scientist? What's the third one? No, Marta, todavía no. En la tercera, todavía no es study. Dice, do you to be a scientist? ¿Tú, un científico? No, Rangel, todavía no, study, ¿no? Entonces diría, a ver si le podemos study, dirías, ¿tú estudiar un científico? No, entonces nos está preguntando qué. Entonces, the third one would be want. ¿Tú quieres ser un científico? Entonces, the third one, it's want, ¿ok? De querer. O sea, que si quiere ser un científico él, porque está interesado en los pájaros y animales, ¿ok? Entonces, 3, it's want. Very good, Nati, very good, Puga. And the last one, ahora sí dice, then you should hard. Next one, then you should hard. Acuérdense de no pedir perdón, ¿eh? Porque todos nos podemos equivocar y así vamos aprendiendo. Then you should hard. Ahora sí, very good. Entonces, the last one would be study. Okay, entonces dice, then you should study hard. Así que deberías estudiar mucho. Okay? Okay, so the story was about Tessie and Joey that are en el bosque, porque se acuerdan que en todas las unidades viene vienen pedacitos de la historia y nos va contando. Si se acuerdan, ¿no? Que se perdieron ya. Se les descompuso su walkie-talkie, si se acuerdan de todo eso. Very good. Entonces aquí dice, I'm going to read it in Spanish. Se los voy a leer en español. Dice, we should watch the fire. A fire is dangerous in a rainforest. Dice, tenemos que vigilar el fuego, la fogata. El fuego es peligroso en el bosque. Yes, the rainforest is so important. We all need to take care of it. Sí, el bosque es muy importante para todos. Todos necesitamos cuidarlo.
Number two. Algunos tucanes se escuchan como ranas. Número tres dice. Y mira, hay pájaros también. Son hermosos. Pericos, perdón. Son hermosos. Estoy muy interesado en los pájaros y animales. ¿Quieres ser un científico? Sí, sí quiero. Entonces deberías de estudiar más, más. Siguiente dice, we can put these palm leaves over us tonight to keep us warm. Deberíamos de poner estas hojas de sobre nosotros para mantenernos calientes. Dice, ¿hay más agua? Solamente hay una botella. Se acaba de terminar una. Número 6. Ve este árbol. A ver, ya deja de estar diciendo que se traba. Sí se traba, pero ahorita va a regresar la señal. Ponga mejor atención. Dice Felipe nos dijo que hay 25 millones de especies diferentes de insectos en este bosque. Y mira este escarabajo grande. Yo creo que es un escarabajo titán. Oh, algo me acaba de picar en mi pierna. ¿Ok? Entonces, ya hicimos esa. Turn to page 82. Cambien a su página 82. ¿Ok? Page 82 of your student books. ¿Ok? Vayan haciéndolo, ahorita vengo. A ver, ¿ya me ven bien? ¿O se sigue trabando? A ver, váyanme diciendo si se traba o no. Nada más pongan yes o sí o no. ¿Ya no se traba? Bueno, a ver, vamos a seguir. Y si se sigue trabando mucho, me dicen. Si no, ya. Si se traba mucho, me dicen. Si se traba poquito, no me digan y seguimos. Vamos y sigamos la clase, ¿ok? Entonces, ¿is everybody on page 82? So let's see. It says, lesson number two. Number one. What do you know about parrots? Dice, ¿qué es lo que saben sobre pericos? Number two, listen and read. Why is the Hyacinth Mockup Project successful? Okay, entonces tenemos the Hyacinth Mockup Project. Okay, so listen to the reading and follow it. Escuchen la lectura y síganla conmigo, okay? Ustedes vayan leyéndola en su casa, dice. What's the project? The project is to save the hummingbird macaw, the largest parrot in the world. It's about 1 meter long from its beak to its tail and 1.5 meters across its wings. It's bright blue with a black beak and yellow rings around its eyes. Why did the project start? In the 1980s, people sold 10,000 hyacinth macaws as pets and for their feathers. Native Indians killed many for food. Also, macaws didn't have many places to live before farmers cut down trees in the forest to give their cows space.
The Hyacinth Macaw nearly became extinct. What has the project done so far? With the support of the World Wildlife Fund, Neiva Guides and their teams are working in Pantanal, Brazil. They have built nests for the macaws from boxes. They have talked to the native Indians and cattle farmers about the hyacinth macaw to make them understand the importance of saving these birds. What have been the results? In 1990, there were 1,500 hyacinth macaws in Pantanal. In 2000, they were 2,000. And now they are about 5,000. Things are looking promising for the hyacinth macaw. Okay? Again. Vamos a leerlo otra vez. Dice, the hyacinth macaw project. What's the project? ¿De qué trata el proyecto? The project is to save the hyacinth macaw, the largest parrot in the world. El proyecto se trata de salvar al perico más grande del mundo. It's about 1 meter long from its beak to its tail and 1.5 meters across its wings. Dice, mide 1 metro desde su pico hasta su, su cola. Y 1.5 meters desde sus alas. It's bright blue with black beak and yellow rings around its eyes. Dice, es azul brillante con un pico negro y aros amarillos alrededor de sus ojos. Why did the project start? ¿Por qué empezó el proyecto? In the 1980s, people sold 10,000 hyacinth macaws as pets and for their feathers. En los 80s, la gente vendía 10,000 pericos de mascotas y por sus plumas. Native Indians kill many for food. Los indios nativos mataban a muchos pericos para comer. Also, macaws didn't have many places to live because farmers cut down trees in the forest to give their cows space. Dice, también los pericos no tenían mucho espacio donde vivir porque los granjeros cortaban los árboles para que sus vacas tuvieran más espacio. The hyacinth macaw nearly became extinct. Casi se extinguía este perico. What has the project done so far? ¿Qué es lo que ha hecho el proyecto hasta ahora? With the support of the World Wildlife Fund, Navy Gates and her team are working in Pantanal, Brazil. Dice, con la ayuda de la Fundación de la Vida Salvaje, el equipo ha trabajado en Pantanal, Brasil. They have built nests for the macaws from boxes. Han construido nidos de cajas. They talk to the native Indians and cattle farmers about the hyacinth macaw to make them understand the importance of saving these birds. Han hablado con los nativos, los indios nativos y los granjeros. Dice, in 1990, there were 1,500 hyacinth macaws in Pantanal. Dice, en 1990, habían 1,500 pericos en Pantanal. In 2000, they were 2,000. En el 2000, habían 2,000 pericos. And now, there are about 5,000. Y ahora, hay más de 5,000. Things are looking promising to the hyacinth macaw. Dice, las cosas están viendo prometedoras para estos pericos. ¿Ok? ¿Understood? Entonces, ya vimos que se puede salvar. Very good. Very good, Daphne. De hecho, de aquí, de estos pericos, son los que agarraron para hacer la película de Río. ¿Ok? ¿Sí han visto esa película, no? Ah, pues de ahí agarraron para hacer
la película, ¿ok? ¿Sí o no? Ok, next. Entonces, ya sabemos la importancia de cuidar a los animales. Cuando un animal hay fundaciones que se encargan de agarrar algunos ejemplares, o sea, algunos, por ejemplo, estos pericos, agarran el macho y la hembra y los tienen en un hábitat cuidado por ellos. ¿Para qué es esto? Agarran el macho y la hembra para que se puedan reproducir y empiecen a tener más pericos y estarlos cuidando para que también la gente no los mate. Hay veces que la gente caza a animales sin pensar que se los va a extinguir, ¿sí? Por ejemplo, los elefantes, a veces a los elefantes los cazan, solamente por sus cuernos, que son de mármol, y entonces hacen cosas de esto. Pero si no sabían, un elefante para que pueda tener un hijo necesita esperarse un año. Imagínense, si nada más se tienen que esperar un año para tener un hijo y matan al año, por ejemplo, no sé, son muchísimas más, pero ahorita les pongo de ejemplo. Veinte al año, y cines, con las ballenas. A veces el ser humano no entiende que no tiene que matar a los animales simplemente por cosas que no necesitamos. ¿Ok? That's all for today's class. Eso es todo para la clase de hoy. I'm going to explain your homework. Les voy a explicar su tarea. So, on your workbooks, on page 64 and 65, you're going to do that for homework. La página 64 y la página 65 de su workbook, I'm going to read it. It says, shape of four. Number one, unscramble the words and find them in the picture. Dice, reacomoda las palabras y encuéntralas en la imagen. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, estamos en el workbook, ¿eh? Ya les estoy explicando su tarea. Tenemos palabras que están revueltas las letras. Ustedes tienen que ver de qué está hablando y en la imagen poner en qué número es cada cosa. Por ejemplo, en la primera nos dice paper. Ahí dice paper. Nosotros buscamos donde dice paper. Donde dice paper y tenemos que poner el número donde está el paper, ¿ok? En la actividad 2 de la página 64 dice, read and complete. What has Fiona just found? What has she's done? Entonces tenemos que usar, hacer oraciones con el just. ¿Ok? Tenemos que hacer oraciones con just. Eso también ya lo hemos hecho. En el número 3. Dice, haz el crucigrama y encuentra la palabra secreta. Entonces, ustedes tienen que leer las burbujas, escribir de qué está hablando y en los cuadrados grises, de ahí van a sacar la palabra secreta. ¿Ok? El número 4 dice, read and choose, lee y escoge. Ustedes tienen que escoger cuál es la correcta, si habla en presente perfecto o en pasado simple. ¿Ok? Y por último, la número 5, el ejercicio número 5, tienen que leer la lectura y poner las opciones que nos está diciendo. Por ejemplo, dice, I'm interested in. Dice, I'm interested in. Estoy interesada en, we need to. You should study hard. Do you want to be? Esas son lo que tienen que hacer de tarea. Entonces, page 64, página 64 del student book, en page 65 y página 65. También la que tienen que hacer, yes, colorean, por favor.
Es la página, very good, Christopher, también la página 66, page 66. Read and answer the questions. Van a leer lo que acabamos de ver con los pericos, ¿ok? Entonces, del workbook, es página, page 64, 65, and 66. There are three pages, ¿ok? Son tres páginas. Page 64, 65, and 66. Okay, and then I'm going to send you an email. Les voy a mandar un correo con el vocabulario de la unidad 9, porque ya la siguiente clase pasamos a la unidad 9. Okay. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, les mando su correo. Entonces, tienen esas tres páginas. Luego, you have to do your unit 9 cover. Tienen que hacer su carátula de la unidad 9. And then you have to copy the vocabulary. Tienes que copiar el vocabulario in your notebooks. So you have 5 homeworks, okay? Tienen 5 tareas. So that's all for today's class. See you next Thursday. Have a nice day. Bye, children.